porque toda la gente que tiene su implicación en el concierto, músicos, directores y yo mismo como presentador, somos componentes de la formación. Y por todo ello, y destacando que además Pau Sebastià, componente de la agrupación, también ha compuesto diferentes obras para la agrupación, el concierto versará en un compendio de nuestras mejores marchas propias. Una primera parte destacada por las marchas Por tu amor, Padre, de Cristian Morillo, A mi piedad, de Pau Sebastià, y dedicada a la imagen de nuestra hermandad, y En tu piedad y tu amargura, de Francisco José Carrasco. Y un segundo bloque, igualmente dedicado a nuestras obras propias, esta vez con la marcha De la mano del Padre, de Cristian Morillo, y dedicada a Alexia Raiz, La coronación de Pau Sebastià, y dedicada a la hermandad de la coronación de espines del Cabañal, y Estrellas del Raval, de Miguel Ángel Font, y dedicada a todos los difuntos de nuestra hermandad. Para finalizar, el concierto tendrá una última parte dedicada a los ya conocidos y alegres villancicos de Navidad, y así pues, y para dar inicio del concierto, debo dar paso al director de esta primera parte, el cual pertenece a la agrupación casi desde que empezó a caminar. Empezó su andadura con un bombo para pasar más tarde a tambor, timbales, platos y para acabar finalmente en su actual trombón. En 2010 se une a la banda juvenil de Oliva para en 2013 entrar a formar parte de la banda sinfónica. Participa en charangas y orquestas varias, pero quiero que le conozcan mejor. Con todos ustedes, Frank Morell Herrán. Com estàs? Bé, m'he enterat de que el proper dia de neu vas a tindre l'honor i el plaer de dirigir la teva banda, la banda de l'agrupació musical La Pietat d'Oliva, de la qual m'alegre molt que estiguis ahí fent bona música i disfrutant de lo que t'agrada. Frank va començar en la banda de La Pietat de molt xicotet. Quan va començar a caminar, li vaig comprar un cornetí i anava acompanyant el banderí davant de la banda. Sobre els 4 anys li vam comprar un bombo i anava tocant el bombo a tots els ensaios, a totes les eixides, i com eren prou llargues li diem: Frank, ix! I no volia eixir. Ell acabava totes les processons. El conec de sempre. Saps que conec a la teva família, els teus iaios, Vicentica i Paco, conec a ton pare, als teus tios, el conec de menut i t'he vist créixer. Després de més majoret vas començar a estudiar percussió. Jo recordo de tu quan te'l vaig tindre d'alumne sobre els anys 2004-2005, donant classes de percussió a l'Escola de Música d'Oliva. Més tard va estudiar trombó. A les classes de trombó he vist els teus progressos, és veritat que això ja fa un temps, i he vist aquesta il·lusió que tens. I és un xiquet que ho fes molt bé, un xiquet molt aplicat. I segur que l'èxit va arribar. El saber estar que té, les formes i les maneres de treballar i de tocar i de funcionar al final. Ara veig que aquesta il·lusió continua, que vas a donar un altre pas com a músic, el de dirigir una banda. Estic content que Fran estigui de director en aquest concert perquè és la persona, si no el coneixes, és la persona més vergonyosa que pugues conèixer. Fran Morell és l'ajuda, una ajuda que ens cau del cel, perquè és una persona que quan ve a ajudar-nos, sempre que no toque la seva banda, està disposa a vindre i no ens demana res a canvi. Sempre agarres i li preguntes com comença la partitura i té la tatareja perquè estàs tan nerviós que ni te'n recordes, te la canta així un poquet i ja vas amb més tranquil·litat a l'hora de començar la cançó. Una de les coses que m'agrada quan ve, perquè jo també toco el trombó igual que ell, però no tinc el seu nivell, entonces el que més m'agrada quan ve és que jo aquest dia puc anar més descansat i dic: Francisco, tu toca, tu toca.
I el bo d'ell en aquest aspecte és que sempre saps que qualsevol cosa, qualsevol dubte que tingues, sempre te ho va a explicar sense cap problema. Sempre està ahí per nosaltres, per els trombons sobretot, i sempre està explicant-nos tot per a poder millorar. I que sabem i el desitgem en nom de la banda del Sepulcre que aquest nou repte que encetes va anar molt bé. Des de la bar de veure que el tio ha agarrat i s'ha pogut posar davant de la seva agrupació a poder dirigir-la. Res, dir-te que segur que vas a triomfar. Vas a deixar un gran nivell i nada, desitjar-te sort i al lío. Volia felicitar-te, donar-te la meva enhorabona i desitjar-te els millors dels èxits. Simplement dir-te que disfruta del moment, disfruta de la música, a triomfar i enhorabona, Frank! Que llovía palmas y olivos bajo el andar de ese burrito entre un camino rústico de Domingo de Ramos. A la residencia de ancianos, como si de Jerusalén hablásemos, con un sol radiante y a lomos de un borriquillo viene Dios, hecho un chiquillo. Te reciben como un rey, aquel que ya anunciaran los profetas venía a liberar el mundo del pecado. Jesús está pasando, Osana, gloria al cielo, van gritando. Osana, que el Mesías ha llegado. Son gritos que confirman lo ya escrito, que confirman su camino hacia la muerte. Tomando pan y vino cumpliste tu destino al traidor que te ha vendido, que lo haga pronto, que no hay esperas. Pues aquellos que de alegría te recibieran ahora gritan por tu crucifixión. Recorriendo la noche maniatado, de pie, frente a la columna, la escena se vuelve muda. Por tu amor, Padre, vas a morir en la cruz, por entregarnos tu vida, la del amor que se eterniza. Doblando los ojos mientras giras la esquina, siento que dejas en ella una nueva y suave brisa. Te lanzan flores bendecidas y cómo las acarician rezando a su nazareno. Seguí tus pasos, las huellas de este madero, por tu amor, Padre. Thank you.
Piedad de mis amores, ejemplo de amor cristiano en este barrio penitente. Que los tambores redoblen y las cornetas despierten. Pasar un día sin verte no se puede perdonar. Nació en un barrio sencillo donde vive la humildad, pues detrás de ese estandarte viene viva una hermandad. De puro barrio sentido, dando ejemplo de fervor, niña guapa y olivana, ahí viene la piedad. Nada quiero, pues solo pido soñar contigo cuando llegas callada al pasar por Santa Ana. No me canso de mirarte y aún así sin coronarte eres reina de los cielos. Sonó la vieja campana, esa que siempre pesa, rompiendo el silencio cuando se abre el portón. Y el rabal entonces se enmudece y no hay medallas en el pecho, solo una cruz que le han hecho grabada a fuego en el alma del dolor, de la esperanza. Porque reza la tristeza, a la pena y sufrimiento de ver a su hijo muerto por traernos su palabra. Y en esa rama de naranjo, fruto verde de la vida, ya da llama de amor que acaricia a ese beso que no debieron darle. Y si tengo que mirar al cielo de mi horizonte, se va mi alma contigo para que se abra este compás. Nuestra alma herida, carga endurecida, nuestra ansiedad de ti y sin medida de quererte y quererte tanto. Pues como Pau Sebastián tuvo el poder de sentir, escribió esta marcha a su vida, al fervor, al amor y al latir de esta hermandad con su obra A mi piedad. Thank you.
Despiértate, niño. Es Viernes Santo y la rampa que un día corría sin miedo te espera callada que corras de nuevo. Soportar la conciencia sin una palabra al verlo rezando sin manos atadas, buscando en el cielo la estrella más bella que nunca se apaga. Amanecer de amor, calvario, de pasión, al verte humillado cargando la cruz no cabe el dolor por la calle del Salvador. Fíjate, niño, azul está el cielo llegando al calvario, familias enteras que nunca se apartan de un cielo bordado de azules y platas. Azul es el cielo y verde y naranja, pues ni por eso tu nombre se pierde en las llamas. San Roque de vuelta, buscando estrecheces de verde esperanza. Vámonos, niño, a recordar el pasado, ese que siempre recuerda. Mira que han pasado años y sigue igual de bella, pues al bajar del Calvario, ahí llega la Dolorosa pidiendo piedad a su amargura. Una pena que se clava, que llega tan honda que no se cura con nada. Por eso llora en el palio la madre, por eso su hijo, el Nazareno, se gira siempre buscando su cara. Agarrado al madero, rodeado de escudos, plumas y lanzas. Y cuando la mires, y cuando lo veas, cuando los tengas de frente, los sentirás aún más cerca. Pídele su bendición, que te ayuden y te protejan. Y aprende de su valor, que siendo Dios como era, bebió el cáliz del dolor para darnos el amor a los hombres en la tierra. Thank you.
Después de escuchar esta primera parte del concierto, hacemos una breve pausa, que los músicos descansen.